Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, yo en mi lugar vacacional, como se suele decir. Así que hoy os traigo un vídeo de cocina. ¿Sí? De cocina. Una cosa rara en mí porque, claro, durante el resto del año a ver cómo os grabo, si estoy todo el día en el trabajo. Os voy a traer un plato. A ver, esto, yo hago, soy bastante inventora. Primero, me encanta la cocina mediterránea, no me gusta la cocina muy cocinada, me gusta comer sin sal. Y aparte, el hacer dieta no siempre es cuestión de hacer dieta para adelgazar, sino mantener una dieta equilibrada. Así que yo os voy a traer una salsa de queso fresco. Habrá muchísimas formas de hacer este tipo de salsas, pero sobre todo lo fundamental es que se utiliza aceite de oliva, que es muy importante para la alimentación. Sobre todo yo le doy muchísima importancia y bueno, y porque no tengo narices a tomarme un vasito pequeñito de aceite de oliva puro virgen por la mañana, como hace muchísima gente, porque es bueno para el corazón, para el colesterol, para la circulación, para un montón de cosas. Igualmente, este tipo de salsa que lleva queso fresco se puede utilizar para hacer ensaladas, para combinar con la pasta fresca, para combinar con la pasta... Bueno, aquí os dejo con el vídeo y espero que os guste, porque de verdad os traeré, pues sí, algún vídeo de cocina casera, que esto está buenísimo. Hasta luego, chicas. Bueno, me habéis dicho muchísimas, muchísimas veces que cuando llegaran las vacaciones os prometí vídeos de cocina. Una cosa, en mi casa la cocina mediterránea para mí es fundamental. Así que vamos a destinar una salsa de queso fresco que puede valer para todo. Es decir, yo me mantengo a dieta, compro queso fresco de este tipo así. En este caso es Burgo de Arias, pero bueno, cualquiera que no tenga sal. Necesito queso fresco, necesito orégano en cantidad, o sea, una cantidad bastante considerable de orégano. Si puede ser fresco, mejor. Pero como aquí fresco es difícil de conseguir, pues bueno, yo he comprado de bote. Pero esto en fresco está exquisito. Naturalmente, aceite de oliva y vinagre balsámico de moda, Módena. Todo esto, la salsa que os voy a preparar, es porque yo realmente voy a hacer pasta. Una cosa, cuando se está a dieta, no significa que no puedas comer pasta. Lo que no puedes es comer excesivamente aceites cocinados. Pero el aceite de oliva es excelente para... todo para el corazón y para todo. Bueno, yo he rallado, ¿veis? Como podéis ver, he rallado uno de los quesos, así que me voy a disponer, que además este aparato va muy bien. Voy a rallar en la parte más ancha del rallador el queso fresco. No he cortado a trocitos, porque el hecho de que hacer una salsa, entonces, ni machacarlo, que quede una pasta, pero sí lo suficiente como para cuando yo mezcle aquí lo que son la pasta, que en este caso voy a hacer macarrones, pero bueno, podéis hacerlo con cualquier pasta, ¿vale? Pero que no quede lo que es blandiblú, es decir, tiene que quedar rallado. Por eso la parte ancha del rallador, la verdad es que en el apartamento donde estoy hay bastantes utensilios. Y esto en cuestión es, hace una forma de triángulo que va genial, ¿vale? Porque le puedes pasar hasta dejar más o menos, ¿veis? Y no queda en residuo. Este va de fábula. Yo en Barcelona la verdad es que no tiene por los tres lados, lo apoyas, ¿vale? Y entonces pues viene a quedar el queso fresco, así rallado, que parece prácticamente yogur. Bueno, esto lo vamos a apartar. Y ahora, con vuestro permiso, voy a lavarme, mojarme la mano, porque voy a proceder, bueno, voy a proceder aquí, en este bol. ¿Qué voy a hacer en este bol? Pues, primero, poner el orégano, aceite de oliva, no os preocupéis que el aceite de oliva no engorda, si es crudo. Así que lo tengo que mezclar muy, 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 muy bien, porque esto tiene que estar, parece una tontería, pero casi, casi tiene que dar, estar durante bastante rato, ¿eh? Es decir, aunque yo no os grabe todo el rato que yo esté grabando,
no os lo haga, pero tenéis que estar bastante rato, puesto que yo no tengo mango de mortero. Que si tuviera mango de mortero, o sea, lo que es la maza del mortero, va muchísimo mejor. Y se puede, si se puede pasar con lo que es la mini pimer, también mejor, pero aquí no hay. Entonces, esto sería genial, ideal, excelente pasarlo con la mini pimer. Pero como en este caso no se puede, pues bueno, lo tengo que hacer de esta manera, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo que hacerlo así, con una de madera. Y esto tiene que estar bastante rato hasta que casi casi forme una pasta, porque al estar seco no es lo mismo que cuando, por ejemplo, el orégano es fresco. Este es seco, entonces es una pena porque cuesta muchísimo más de... El aceite realmente es que se hace esto con tantas vueltas para que vaya cogiendo el sabor, porque si no, no tiene mucho sentido. Esto es como una vinagreta, pero claro, si le ponemos aceite nada más y lo mezclamos con el orégano, no tiene ningún sentido. Es más, a veces cuando hacemos este tipo de mezclas, se puede guardar de un día para otro y está todavía más bueno. Entonces, para ensaladas o lo que queráis. Ya os digo que yo no voy a estar todo el rato mezclándolo, que seguramente haré algún corte, pero yo continúo. Es decir, yo lo voy a hacer, pero voy a acabar haciendo bastante rato hasta que quede una masa homogénea. Vemos que el aceite tiene está muy espeso porque realmente se está ablandando el orégano. Ahora cuando viene, que a mí tanto me gusta, bueno, en este caso he comprado una marca determinada, pero a mí me gusta el que es auténtico, ¿no? Como lo he hecho un poco a ojo, pero bien bien, una cucharada y media de vinagre de Módena. Escucharéis un ruido de fondo, pero es que es lo que es dijéramos el aspersor, o como le llaméis vosotros, lo que es el para coger los húmeros. Entonces seguimos removiendo para que ya se vaya uniendo, ¿vale? Y no quede suelto, porque naturalmente el vinagre de Módena es menos denso que el aceite y entonces flotaría. Por eso hay que echarlo ya cuando ha cogido muchísimo espesor. Ya os digo, esto es muchísimo mejor hacerlo en la batidora, porque entonces el orégano pues queda genial, o sea, queda una pasta y es como si fuera realmente una salsa espesa. Pero bueno, a falta de esto, pues bueno, una vez hecho esto, aquí tenemos el queso fresco con el que vamos a mezclar. Y esta va a ser nuestra salsa para... A ver, yo no le echo sal a nada, Soy más soy sosa para todo. Para todo. Te llevo un cachondeo encima, pero soy sosa para todo. Así que lo dejamos caer poco a poco, ¿vale? Y ahora lo mezclo para que no se me deshaga demasiado. Lo mezclo con el queso fresco, con este tipo de paletas que hay para recoger, para coger incluso lo que es la pasta o los espaguetis y todo esto. Bueno, así que lo voy a dejar reposar, porque esto es para lo que es la pasta fría, ensaladas, podéis utilizarlo. O sea, esta salsa de queso fresco, lo que se utiliza muchísimo es para todo tipo de que queráis poner, pero yo la utilizo normalmente o bien para pasta, para colocarle al tomate cuando lo hago. Lo que pasa es que claro, nunca os lo puedo hacer, jamás lo puedo hacer en mi casa porque no me da tiempo. Así que estamos esperando que acaben de hervir y cocerse los macarrones, ¿vale? Y ahora miraremos cómo queda el plato preparado, que está excelente. Pero continúo. Bueno, chicas, pues ahora ya tenemos aquí la pasta. Aquí os voy a enseñar la pasta que la he cocido al dente. Yo la lavo, o sea, la paso debajo del grifo, ¿vale? Y una cosa, si os sobra de un día para otro, echarle un chorrito de aceite y la ponéis en la nevera. Así os quedará así siempre, pues suelta. ¿Veis lo que os digo? Esto tiene que quedar para que no se pegue suelta. Así que podéis hacer, porque mi marido es un amante de la pasta, y entonces pues lo que hago es que a veces pues en frío, o tanto para gratinar, lo que sea, echáis un chorrito de aceite de oliva. A ver, a mí es que no me gusta cocinar con mantequilla. Luego os tengo que decir una cosa. Yo no pongo muy poca sal, o prácticamente yo no pongo nada de sal. Y no olvidemos que la dieta mediterránea
Yo, por ejemplo, no me gustan los segundos platos, o sea, prefiero comer un solo plato. No, es más, si por ejemplo, y la verdura tampoco me gusta comerla de postre, me gusta comer la verdura. Ahora vamos a coger la salsa que hemos preparado y entonces la vamos a extender, bueno, dejar caer y luego la persona que vaya a comer el plato lo podemos decorar como queramos, ¿vale? Esto dijéramos que es, para mí es plato único con una pieza de fruta o lo que sea de primero, ¿vale? Veis que la presentación, ahora sale, os sacaré una fotografía, está exquisito, tiene muchísimas propiedades, como os he dicho, así que esto va a ser la comida de hoy y juntamente con fruta. Hay que mantener una dieta equilibrada. Yo no os estoy hablando solamente de adelgazar, es dieta equilibrada. Bueno, y para nuestro plato, sí que lo acompaño con una loncha de pechuga de pavo. Es un fiambre de pechuga de pavo sin sal. ¿Alguien se resiste? Y además es un plato que de verdad no llega ni a 400 calorías. ¿No os parece perfecto? Pues ánimo, chicas.